Bueno, mira, ayer ustedes sabrán que fue un día bastante feo, se nos complicó bastante para el armado. Teníamos establecido cerca de 40 puestos para el exterior de ciudades como Rosario, Maciel, Villa Constitución, Pérez, que bueno, no han podido venir, hubo que suspenderse las actividades externas. Por suerte, el día de hoy nos ha acompañado bastante y han venido algunos de esos puestos invitados que han sido enviados por distintas subsecretarías o áreas de economía social de las ciudades del cordón. Nosotros tenemos en esta carpa institucional de emprendedores 16 puestos locales de la organización que forma parte de esta subsecretaría de Emprendedores San Lorenzo Expone, que hace ya un par de años que viene trabajando en esta idea que comanda desde el Desarrollo Social de la provincia, que pertenece a Economía Social y que tiene que ver con esto, del trabajo genuino, del precio justo y del comercio solidario, que son conceptos muy importantes que estamos desarrollando y que estamos desarrollando en la ciudad y que tienen que ver con esto, de que el precio es justo para el que produce como para el que compra. Estamos hablando de productos que tienen un mínimo un 70% de producción de mano de la parte de la persona, y lo bueno es que hay artículos para comprar como servicios, es decir, pueden acercarse a lo largo del año a las distintas ferias que realiza la subsecretaría o a la secretaría en sí misma, que está en el parador turístico, y averiguar no solo sobre artículos para comprar, sino distintos servicios, como electricistas, durleros, fleteros, y bueno, es bastante bueno porque es muy amplio, y en la carpa entran 16 puestos, que son una pequeña parte de esos 300 y pico de emprendedores que tenemos inscriptos y que van rotando para mostrar sus actividades. ¿Ha habido alguna participación especial? Sí, ayer, bueno, quiero aprovechar a agradecerle, venía Coro Voces de Redentor, que no han podido actuar por la lluvia, lo cual es una verdadera lástima porque le debemos a Mauricio Tuels y a su gente el esfuerzo de habernos agregado en esa grilla enorme de presentaciones que tienen. Iba a venir Iván Lips, también Dilema Blues, y bueno, hoy sí tenemos la posibilidad de que se presente la banda municipal a cargo del maestro Orlando Escalona. ¿Cómo ha respondido la gente a este evento? Bien, bueno, hoy que hay sol, se han acercado bastante. Siempre es un trabajo muy fino el que desarrollamos, en donde la intención es que la gente comprenda que es muy bueno comprarle a emprendedores, más que a cadenas multinacionales, y que eso es súper genuino, porque es comprar a personas que son de la región y que están desarrollando un trabajo con el cual, además, son el sustento de sus familias. ¿Hay algún mensaje final que nos quieras dejar? Bueno, están invitados los demás emprendedores que ya estén en ejecución y que deseen recibir capacitación o apoyo, y aquellos que tengan una idea y que no se animen a desarrollarla, son muy bienvenidos. La Subsecretaría de la Producción figura en todos los medios comunicativos que tiene la municipalidad. Estamos en las oficinas del parador turístico y son bienvenidos justamente para poder seguir desarrollando esta posibilidad de trabajo, de crecimiento personal, y al público local que lo recuerde, que es súper importante para nosotros que se dé trabajo y se adquieran productos de emprendedores. ¿Qué lo ha llevado a participar de este evento? El boca a boca que estamos haciendo en ferias, que nos invitan de pueblos vecinos, y nos avisaron de esta feria y llamamos y muy bien. ¿De qué localidad son? De Rosario. ¿Cómo siente que ha respondido la gente a la invitación? Muy bien, porque es un producto nuevo, novedoso, así que la gente le encanta, le gusta mucho y tiene buena predisposición para lo que es esto. Exactamente, ¿qué es lo que están ofreciendo? Estamos ofreciendo relojes con discos de vinilo, artesanales, calados. Nos invitaron de municipalidad y acá estamos participando. ¿De qué localidad son? De Capitán Bermúdez. Y como pertenecemos a Economía Social, siempre estamos en los eventos de todas las localidades cercanas. ¿Cómo siente que ha respondido la gente a esta invitación? Bien, respondiendo bien, sí. Sí, sí. Preguntan, les gusta, o sea, nosotros estamos presentando un diseño nuevo, algo personalizado que no hay, con la técnica de la sublimación. Ella es la emprendedora en técnica textil, indumentaria textil.
Así que bueno, es un emprendimiento que estamos en vía de desarrollo, vamos a ver qué sale.